En estos momentos hemos logrado establecer comunicación con Rodolfo García, portavoz de Conred, quien precisamente nos brindará detalles acerca de cómo se encuentra la situación. Rodolfo, buenos días. Jency López les saluda. Bienvenido a TN23. Para iniciar con esa entrevista, quisiera consultarle acerca de las cifras oficiales que ustedes ya manejan con relación a personas desaparecidas y también personas que lamentablemente han muerto luego de esta tragedia. Efectivamente, Jency, muy buenos días. Al momento, pues, manejamos una cifra preliminar de 15 personas que todavía permanecen desaparecidas y 3 personas, pues, que lamentablemente ya encontramos sus cuerpos. También tenemos contabilizadas 6 viviendas que fueron arrastradas por el río, que se registran como daño severo. Asimismo, esto derivado de esta inundación que se produjo por parte de la crecida del río El Naranjo. Rodolfo, en este caso se hablaba en un inicio que habían al menos 11 niños, niñas o adolescentes desaparecidos. ¿Se tiene el dato de en total de cuántos niños son? ¿Si realmente son 11 o hay menos niños y más adultos entre los desaparecidos? Sí, esa es una cifra preliminar que se manejó desde un inicio con la información de los vecinos que residen en el lugar. Sin embargo, esto no está confirmado. Esto es información preliminar que se manejó por parte de los vecinos. Rodolfo, con relación al lugar en específico, ¿en algún momento la Conred emitió algún tipo de informe advirtiendo el riesgo? O bueno, si el lugar pues precisamente era una de las zonas de riesgo contempladas por Conred, ¿se emitió en su momento algún informe advirtiendo a las personas sobre el riesgo de estar viviendo en este terreno? No, en esta área en específico no se tiene emitido ningún informe por parte de Conred. Sin embargo, pues es bien sabido que estas son áreas de riesgo a nivel general, pues no se puede habitar a la orilla de los ríos, tampoco en las laderas. Estas son áreas que no son permitidas y tampoco hay permiso por las autoridades locales de habitar. Rodolfo, y en este caso, bueno, usted indica no se emitió en su momento pues ese informe, aunque ya es de conocimiento que vivir en estos lugares es pues de alto riesgo, pero ustedes no advirtieron o no recomendaron a la población que vive en este lugar, son al menos 85 casas las que están instaladas, no advirtieron acerca del peligro, recomendaron el principio de autoevacuación para evitar este tipo de tragedias. Bueno, recordemos que está activo el protocolo específico por temporada de lluvias 2023, en donde se hacen los análisis correspondientes y esta información se transfiere a las autoridades locales, donde se hacen los diferentes análisis y se transfieren los mapas también, cuáles van a ser los municipios específicos donde va a ser más vulnerables a causa de las precipitaciones. Y nosotros constantemente pues tenemos una estrategia de comunicación donde se les hace saber a las autoridades locales y también a las familias que tenemos que tener actualizados nuestros planes locales, municipales, departamentales, donde se establecen cuáles son los lugares de riesgo, también las rutas de evacuación. Tenemos que conocer los albergues que pueden llegar a ser habilitados en caso de ser necesario. Nosotros somos los primeros respondedores en el lugar, por lo tanto, nosotros tenemos que identificar los lugares de riesgo y esto implica también los lugares como las orillas de los ríos, así que invitamos a la población también a conocer cuáles son estos planes de riesgo que se contemplan en las coordinadoras para la reducción de desastres en sus distintos niveles. Tengo entendido que esto sí está contemplado por las diferentes autoridades locales. Ellos tienen sus planes donde están específicamente cuáles son los lugares de riesgo. Ahora bien, con el tema de los albergues para apoyar a estas familias que, bueno, que lograron sobrevivir, pero que sus viviendas también sufrieron daños, ¿se habilitará alguno por parte de Conred o cuál será el siguiente paso con estas familias que, pues lamentablemente, permanecen en el lugar, que no tienen a dónde ir? Sí, efectivamente, pues se está haciendo las coordinaciones interinstitucionales por parte de las autoridades locales, en donde pues ya se ha platicado que se tienen, bueno, a nivel general, a nivel nacional, desde el inicio de la temporada, 1821 albergues centros son los que pueden llegar a ser habilitados en el caso de ser necesario. Y en el caso específico de acá, debajo del Puente Naranjo, en el asentamiento Dios es Fiel, pues también ya se tiene la coordinación
con las autoridades locales y ya se está preparando el albergue que va a ser habilitado en caso de que sea necesario trasladar a las personas que aún permanecen en riesgo. Y en, tomando en cuenta este contexto, Rodolfo, perdone, ¿se ha analizado o no sé si ustedes ya pues han recomendado a las personas que aún permanecen en el lugar que definitivamente tienen que evacuar el área, buscar pues techo con alguna familia, o cuáles son las recomendaciones que ya se le han hecho a estas personas? Bueno, a nivel general quisiera resaltar también diferentes acciones que están haciendo por parte de las autoridades. Algunas acciones son, por ejemplo, el despliegue del equipo de respuesta inmediata. También tenemos el delegado de técnicos de campo de la región 1 de la CECONRED. También estamos, tenemos un puesto de comando de incidentes a cargo del equipo ERI, la búsqueda, localización y respuesta de personas desaparecidas por parte de diferentes instituciones del sistema, como lo son el Ministerio de Defensa Nacional, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Guatemalteca, los equipos de respuesta inmediata ERI, también de la SECONRED, los Policía Municipal de Tránsito, bomberos municipales y departamentales, bomberos voluntarios, la comunidad de acá que habita abajo del puente, también el resguardo del orden público por parte de la Policía Nacional de Tránsito, también la regulación del tránsito también por la PNC y PMT de Guatemala y de Misco. También todavía se están haciendo evaluaciones de daños y análisis de necesidades EDAM por parte de personal de la SECONRED, el despliegue del personal también de la Dirección de Mitigación, que en estos momentos se encuentra haciendo las diferentes evaluaciones de riesgo, tanto se tiene previsto una evaluación con vuelo de dron y también asimismo pues el traslado de las personas que puedan llegar a ser afectadas por las inundaciones que se puedan presentar en los próximos días o en las próximas horas. Por último, para finalizar esta entrevista, tomando en cuenta la tragedia que se registró hoy y que sabemos que este es un punto de riesgo de por sí, ya ser un asentamiento, ¿en algún momento se haría el análisis de declarar inhabitable esta zona para evitar que este tipo de situaciones se repitan? Sí, efectivamente, pues para determinar un lugar de riesgo, esto no es por parte de la CONRED, se hace por medio de el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres. En estos momentos se está haciendo un estudio por parte de la Dirección de Mitigación y este mismo pues será trasladado a las autoridades para que tomen este tipo de decisiones. Excelente, Rodolfo. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo que concede a TN23 y, por supuesto, por toda la información que comparte con nuestra audiencia. Y de esta manera nosotros vamos a una pausa comercial.